Federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted motion pictures, videotapes, or video discs under certain circumstances without the authorization of the copyright holder. This is called fair use and is allowed for purposes of criticism, news reporting, teaching, and parody, which doesn't infringe of copyright under 17 USC 107. Vamos a ver esta mujer, esta pastora, y que ustedes me digan si bueno, es correcta la forma como ella dice. Ahora sí entiendo, que mi esposo me dice... Quiero que me digan a ver si es correcta. Es difícil subirse allí en ese momento porque la presencia de Dios está cada día más fuerte. Y es como el momento cumbre. No es criticarle. Pero también es el momento más importante... De que sea mujer y que sea pastora. De la bendición que Dios tiene para todos ustedes. Es criticar la forma como ella viste. Hoy es un día muy especial. Vean el vestido donde que Dios va a hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras familias y en cada uno de nuestros hijos. Demasiado pegado al cuerpo, demasiado. La mujer es hermosa, la mujer es bella, no se le quita eso. Y no le estoy criticando su belleza, no le estoy criticando lo que está. Le estoy criticando la forma de vestir, la forma de su vestido, de que no es adecuada para un lugar de predicar. Eso es lo que yo critico. Y mucha gente me da duro porque dicen que estoy obsesionado, que soy un pervertido. Nada que ver. Hoy quiero que vayamos a... Vamos a buscar las partes en donde ella está... Quiero leer la palabra pues, en el nombre. Expuesta, muchos de nosotros veamos esto. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero solamente conocimiento. Sí. Y este es un video de a nuestro crítica corazón, y crítica que la coja. A veces no llega la revelación. Criticarla de que no está y el bien que vista así. Es una revelación. No tiene nada malo que ella predique. Es una revelación de Dios. Pero que dijo, vista mejor, que enseñe esto. Menos, que muestre menos. Eso es lo que yo le critico. Y realmente, entiendan eso ustedes, que yo no nosotros critico. Somos los que estamos siendo probados. El hecho porque de, si tú de que ella sea pastora. Y le cumples a Dios eso. Con esa parte, tú realmente crees que Él es real. Pero si uno tú diezma, no diezmas, y crees esa parte que uno diezma, tú no crees que Él es real. Oiga, si uno tú no empiezas da dinero, a decir, ¿qué? No, es que esa plática se va por donde el pastor y va a hacer esto, va a hacer lo otro, no estás creyendo en Dios. No, señora, estás viendo no es solamente eso está, lo hombre, ahí está, y estás viendo ahí lo material. Pero cuando tú material es usted, das esa bendición, es lo que usted está porque no ahorita. Es tuya, Dios te está dando una opción para entregarte la bendición, Dios te está abriendo la puerta. De una manera grande. Y entre mayor sea esa felicidad y ese corazón con que usted el diezmo, mayor va a ser la bendición que viene. O sea, real, que entre más dinero da que uno, tú le puedes demostrar a mejor Dios que va a ser es real. El diezmo. Tú puedes estar mucho tiempo en la intimidad, orando al Señor, creyéndole, diciéndole, clamando. ¿Qué? Mujerón. Qué hermosa hembra. Y será el mismo diablo, serán las Jezabelas que le llaman, que la pone ahí porque definitivamente yo pienso, ve el viejito que está ahí atrás, yo pienso de que ellas están, pues a lo mejor sí trayendo palabra de Dios, pero están como que mostrando demasiado, no hay necesidad y no salgo de lo mismo, no salgo de decir lo mismo por el hecho de que, pues de que no está correcto, punto. Señores, dándole, sirviéndole, pero si no diezmas, oiga, no le estás demostrando hasta ante el mundo entero de que Él es real. Y las cosas que vengan a tu vida van a ser pasajeras. Porque no solamente viene bendición material para ti cuando diezmas. En ese momento tú estás construyendo tu palacio en el cielo. Y además estás dándole cobertura a toda tu familia. Quiero contar. Pero la pregunta de ese diezmo es, ¿está bien diezmar? ¿Está bien que sea obligatorio? ¿Está bien? El mismo mandamiento, la misma Biblia dice que será usado para ayudar a las mujeres solas, para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado. Está bien, pero esta gente no le está dando ese uso a ese diezmo. Eso es lo que se les critica. No se les critica de que pidan el diezmo. Y vean aquí en esta prédica que ella está dando, no ha dejado de hablar otra cosa que el diezmo, que el diezmo, que el diezmo, que el diezmo. Y yo pienso que si yo fuera seguidor de la iglesia de ellas,
mostrándome todo eso, yo le doy hasta lo que no tengo, hasta lo que no ando, solo por irla a ver a ella o por acercarme o por... Y cuando hablo así, a lo mejor es cuando sueno mal, que sueno pervertido, que sueno... Pero no, es una crítica de que no está correcta, entiendan eso, gente. Cuando en el otro video que hice de la misma persona me dijeron de que yo no tenía que ver esto, que no era nadie para juzgarlas, que Dios se iba a encargar de ellas. Perfectamente de acuerdo con usted, Dios es el que debe encargar, yo no soy nadie para juzgar a esta gente. Pero lo que están haciendo no está correcto, vea usted, solo está hablando de diezmo, 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 y Dios, ¿dónde quedó? No habla, no ha dicho nada de la salvación, no ha dicho nada de que cómo convertir las almas, no ha dicho nada de, pues de que me transforme a mí, que me quite la mentalidad de que uno tiene hacia ellas, y mostrando todo eso y bajándose el vestido y el vestido se le sube y todo eso, pues no hay concentración. Y eso es porque ella es una mujer casada, y al uno verla y desearla así, está fornicando uno y está fornicando ella, porque lo está provocando de cierta forma uno. Uno está siendo provocado por ella. Entonces, eso es lo que yo critico. El provocar, el descaro que hay en las iglesias ahora. Darles a ustedes un testimonio. Yo, hace más o menos unos 7 meses... Ay. Le dije a mi hijo mayor, le Ay. Dije, yo le doy una mesada semanal, y le dije, hijo, yo voy a sacar de esa mesada, pero con tu consentimiento, el diezmo. Él no viene a la iglesia, pero sé que poderosamente va a estar aquí, porque yo lo he visto aquí predicándole a los jóvenes. Y cada domingo yo separo el diezmo de él. Y le mando una foto y le digo, hijo, ya diezmaste. Y sé que allá afuera en el mundo... Esa ha sido una gran cobertura para él. Hijo, ya Dios. Entonces, más, pero ese yo quiero animarles y decirles a ustedes, no se pierdan la bendición, no se pierdan la bendición dinero, de diezmar. Bueno, no es suyo, no les pertenece. Ustedes solamente suyo, son sí? un canal que Dios está usando para poderlos bendecir. Solamente si ustedes creen que el Dios de los cielos, dueño de toda la plata, el oro y el mundo, no va a poder colocarle en el corazón al hombre más rico del mundo que venga y entregue su fortuna, lo puede hacer. Pero claro, él solamente quiere tener un canal para que ustedes vengan aquí y digan, esto te pertenece porque yo te creo, porque yo sé que eres real. A mí me gustaría que saliera alguien y dijera, esto es lo que nosotros hacemos con el diezmo. Para esto nosotros pedimos tanto el diezmo, pero ella no ha dicho nada, el para qué es usado ese diezmo. Uy, uy, uy. Porque sé que cuidas a mi familia, Cita. Porque sé que cuidas a mis hijos de la vamos, salvación. Vamos. Y es míos. Yo quiero que todos nosotros Dios mío. Cojamos el diezmo. Perdóname. Y vamos a orar. Hey. Amado Dios. Yo te quiero wow. pedir en este momento, Señor, sí que está por todos la los diezmos, está Señor, de las personas que están aquí, Señor. Yo te doy gracias porque tú, en tu infinita sabiduría, Señor, tú creaste, tú diste ese mandamiento como un canal para que nosotros le dijéramos al mundo, nuestro Dios es real. Nuestro Dios no es solamente un Dios que está en los cielos y que cuando lleguemos allá nos va a abrir las puertas. No, Él es un Dios que viene y nos visita, que visita nuestras familias, que visita nuestra economía, que visita nuestros hijos. Por eso yo, Señor, tengo esto apartado para ti porque no me pertenece, y con esto yo puedo decirle al mundo, Señor, de que tú eres real, que esto es tuyo, Señor. Yo bendigo por medio del diezmo, le vamos a decir al mundo de que Dios es real. Por eso, con eso, no, yo no entiendo nada. Yo pensé que Dios era real sin necesidad del diezmo. Lo confunden a uno tanto que después uno queda peor. Bueno, al menos a gente como así, como mi persona, de que no tiene conocimiento de nada, ni tiene buenas intenciones, tiene buena fe,
Pero cuando viene el conocimiento de Dios, estamos un poco nulos. Y vienen y le dicen a uno que la única forma que le afirman a uno de que Dios es real es por medio del diezmo. Digo, Padre Celestial, las finanzas de todas las personas que con un corazón agradecido y lleno de amor guardan esto para ti, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, te bendigo y bendigo la economía y declaro que va a ser prosperada 100 por 1. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Vamos a tener que criticarla porque de toda la prédica que ella hizo y todo lo que yo le escuché, palabra de Dios, cero, no hubo nada. Ahí no hubo palabra de Dios. Ahí no hubo una intención de salvar un alma. Ahí lo único que hubo fue pedir el dichoso diezmo. Y discúlpeme usted, señora, pero no está en lo correcto. Perdóneme usted, pero no está en lo correcto. Y hay que criticarle eso. Hay que dar la información a la gente de que si usted va a diezmar, si usted va a dar diezmo, asegúrese que ese diezmo sea para beneficio de los necesitados, beneficio del pobre, beneficio de las mujeres solas, de los niños. Eso es lo que dice la Escritura. Amén, amén y amén.